Muchas gracias, diputado Nieto, por recibirnos en el partido. No, no me digan diputado, dígame Nieto, dígame Nieto. Muchas gracias, Nieto. Pues ya hablando, dinos la neta. ¿Qué tanta apertura hay para los jóvenes dentro aquí del partido? Es absoluta. Tú puedes decir que en el partido el 90% de las diferentes carteras, de la gente que participa, desde la responsabilidad más grande hasta la más pequeña, son jóvenes. Yo soy de los más grandes y de mi edad somos 3 o 4 personas solamente. Tengo 39 años, ya no soy joven, pero de todas maneras dentro del rango político se podría decir que no soy tan grande, ¿no? Sí. Pero hay una apertura total, es algo que nosotros venimos incentivando, el fomentar nuevos cuadros, gente que llegue con nuevas ideas, con muchas ganas de hacer las cosas, y afortunadamente hemos podido crecer en ese sentido. Hay un presidente municipal que es el más joven, creo, de todo Michoacán, de Paracho, debe tener 26, 27 años. Tenemos 75 regidores, de los cuales yo creo que 60 deben ser jóvenes. Diputados, pues no tenemos jóvenes, somos dos nada más, pero bueno, tampoco somos tan grandes. Y en el tema de la estructura aquí del comité, repito, la mayoría son jóvenes. Entonces, una apertura total, pero además es uno de los sectores a los que nosotros invitamos más constantemente, por esto que les decía. En general, un partido joven, Nieto. Platícanos, ¿cómo inició Nieto en la política? ¿Cómo inició Nieto Núñez? Ya son muchos años, Vic, Susi, pero yo vengo de un seno político, un seno familiar político. Mi padre es Elio Núñez, él fue político. Mi madre no fue política, pero tiene una gran vocación de servicio. Mi madre es ama de casa, se dedicó a ser ama de casa toda la vida. Estudió medicina, se quedó en cuarto año, ya no hizo lo que es el servicio y el internado o así, pero tiene una gran vocación de servicio. Entonces aprendimos eso, mis hermanas y yo, siempre nos enseñaron a estar en disposición de poder ayudar a los demás, al prójimo, y eso sin querer o sin darse cuenta ellos, pues formaron a alguien que le gustara la vida pública. Luego estudié Derecho, esto complementé todavía más lo que yo venía viviendo en casa, y bueno, pues por eso el interés siempre de participar en la vida pública, pero lo que más me conmueve, lo que más me lleva, es el poder ayudar a los demás. Y platícanos, ¿por qué los jóvenes deben de participar en el barrio? Mira, los jóvenes hoy son gente que se documenta. Antes los jóvenes éramos muy apáticos o vivíamos etapas muy diferentes, pero yo veo que desde los 14, 15 años cuestionan, viven la política de manera más intensa y tienen que participar efectivamente porque tienen que saber qué está pasando en su entorno. No pueden haber un joven que no sea revolucionario, como se dice, claro. Pero además deben saber por qué están pasando las decisiones en el país, en el estado, en el municipio, y yo creo que los agentes de cambio para bien son los jóvenes. Siempre son más frescos, tienen mejores ideas, son incansables y representan una esperanza siempre para la sociedad. Entonces tienen que participar, tienen que involucrarse en la vida pública porque lo necesitamos, México lo necesita. Platícanos, ¿quién es Nieto Núñez fuera de la política? Bueno, trato de ser el mismo, porque pues, no es como que me quite la camisa, pero trato de ser siempre el amigo, siempre el solidario, siempre que está ahí. Difícilmente me vas a escuchar decir un no, a lo mejor no puedo total, pero sí quizá parcial. Entonces siempre trato de ser esa persona que extienda la mano. Soy un hombre de familia, disfruto mucho a mi esposa, a mis bebitas, mejor ya una bebita, una de casi 5, una de 1.5, pero las disfruto muchísimo, chicas, son algo que trato y hago lo posible por dedicarles tiempo. Es complejo con la agenda que traemos, pero hago lo posible o esfuerzo, aunque vaya un ratito a la casa, me las veo dormir y aunque vaya a tener que ir a una cena o qué sé yo, pero hago lo posible por estar conviviendo con ellas. Y también trato de ser buen padre, buen hijo, también estoy al pendiente de mi papá, de mi mamá, trato de ser buen hermano, estoy al pendiente de mis hermanas, de mis sobrinos y bueno, por supuesto, de mis amigos y de la gente que ha creído con nosotros como actor político también, independientemente de que no viva esa faceta, siempre estoy al pendiente de los demás. ¿Y cuál es tu meta como dirigente del Partido Verde? Tengo sueño, el Partido Verde aquí en Michoacán ha sido relativamente pequeño, yo llevo un año y algunos meses apenas en la dirigencia, y la verdad es que logramos un crecimiento muy importante, del 100%, pero eso no es para tirarnos a la maca, como dice, al contrario, es un doble reto. Yo tengo el sueño de que un día el Partido Verde llegue a ser aquí, porque era la primera fuerza, apoyado de este sector de la sociedad que son las mujeres, que son los jóvenes, yo creo que lo podemos lograr. Ese es mi sueño, pero a lo mejor hablando ya en un tema muy real, muy práctico,
bueno, pues llegar a ser la tercera o segunda fuerza al corto plazo. Ya quizá el ser la primera fuerza pues requerirá otra dinámica, otra trayectoria, y a lo mejor ya ni me tocará a mí como dirigente. Pero bueno, en lo que yo esté a cargo, pues mi meta es crecer y ser una de las principales fuerzas políticas, pero que le aporte a la entidad, que una nueva generación, una nueva clase política, con buenas ideas y con ganas de trabajar. Oye, Neto, pero ya hablando en serio, ¿tacos de bistec o de pastor? ¿Y por qué nada más puedo escoger de uno? ¿Que no se pueden los dos? ¿O de tripita? Los de tripa. Fíjate que los de tripa, soy fan de los de tripa, bien doraditas, son mis favoritos. Muy ricos. ¿Y si fueras un personaje animado de caricatura, cuál te gustaría ser? Bueno, cuando estaba chiquito, mi ídolo era Superman, ¿no? Y cuando a veces uno está con los primos que escoge que a quién va a representar cada quien, sí. Yo siempre me peleaba por ser Superman. Me gustaría, digo, si fuera, sería Superman, por su fuerza y por todas las habilidades que tenía, ¿no? ¿Cuál es tu libro favorito? Hay varios, pero quizá uno que me gustó mucho y que he repetido, La columna de hierro de Taylor Caldwell, por ejemplo, pero también me gusta mucho La vida del genio Fouché, se lo recomiendo, es buenísimo. Eso es muy a los que nos gusta la política, pero es un actor político con unas habilidades de negociación y de poder cambiar de mano impresionante, entonces se lo recomiendo, pero bueno, hay muchos, y hay unos más ligeros también, que no son novelas tan pesadas quizá, de superación personal. Por ejemplo, me gusta mucho el de Francesco, Entre el cielo y la tierra, de Joana García, que es extraordinario también, de motivación, y te enseña a ver la vida de manera muy optimista. Pero bueno, son muchos, pero estos tres son de los que han marcado mi vida. Si no fueras diputado, licenciado en Derecho, ¿qué te hubiera gustado usted? También siempre he tenido la parte empresarial, desde un chico, me gusta mucho. Pero quizás si no fuera lo que soy hoy día, ni la parte empresarial ni la parte política, me hubiera gustado ser doctor. Tengo una familia de doctores, por parte de mi familia materna, muchos tíos, muchos primos son doctores, y aunque sé lo complejo que es la carrera, pero como siempre también me ha llamado la atención. Neto, en cuanto a cine, ¿qué película te ha marcado? Hay varias también, pero recuerdo, luego soy muy malo para los títulos, pero una que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos, muy viejita, pero muy buena, de un maestro que marca la vida de sus alumnos. Es algo que si yo llegara a volver a dar cátedra, me gustaría generar ese sentimiento en los jóvenes, es extraordinaria. También otra, no recuerdo bien si el título es En el nombre del Padre, de unos que son unos perseguidos políticos, pero también es buenísima, me hizo llorar. Y bueno, hay de diferentes dramas, ¿no? Así, pero estas son de las que más me han gustado. Hay una también de las nuevas, que con un actor con Smith, me parece que se llama, que sale con su hijito, que vive en pobreza y así, no recuerdo. En Busca de la Felicidad. Es extraordinaria esa película también. Y bueno, pues muchas otras que quizá no recuerdo los títulos, pero estas son de las que recuerdo que pues, me han movido sentimientos, ¿no? Neto, si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? Híjole, serían muchos, pero o serían por sectores, a lo mejor, o segmentos, o ámbitos, más bien por decirlo así. En el ámbito familiar, bueno, pues que mis hijas, mi esposa, mis papás, hermanos, siempre estén bien, que tengan salud. En el ámbito político, me gustaría ver un país, un estado, una ciudad sin pobreza, donde no hubiéramos gente pobre, como que apenas sobrelleva los días. Ese sería un gran deseo que tuviera como aspiración política, ¿no? Bien. ¿Facebook o Instagram? Facebookero, completamente. Y para terminar, ¿cuál es tu cantante favorito? Híjole, también hay varios, pero uno que me gusta mucho y me sé muchas de sus canciones, José José. Ok, cántanos un pedacito. A ver si les va a quedar mal, canto muy mal. Canto muy feo y un día que me inviten unos mezcales, a lo mejor sí, es una así no le entro. Pero bien. Pues la verdad es que me da mucho gusto ver los chavos. Chicas, la verdad es que he visto el trabajo con la intensidad con la que vienen trabajando, la emoción con la que lo hacen, la pasión con la que lo hacen, y eso a mí me emociona mucho, me compromete mucho con todas y con todos ustedes. Me siento orgulloso de que participen o formen parte de esta familia del Partido Verde Ecologista de México, y bueno, que sirva este espacio que están generando ustedes de acercamiento con los jóvenes para decirles que participen. Hoy la política, hoy el país, Michoacán, Morelia, los necesita que participen de manera muy activa, porque los jóvenes son incansables, son impredecibles, son revolucionarios, son siempre gente que tiene una dinámica muy diferente a lo que ya se viene haciendo de manera cotidiana, y eso es lo que requiere el país, buenas ideas
y algo que yo le encargo siempre mucho a mi equipo, sobre todo trabajar con mucha, mucha vocación de servicio a lo que hacen, siempre pensando en el prójimo. Y recuerden, chavos, y esto yo sé que es una frase muy trillada, pero el presente está en sus manos. Pónganse a trabajar y siempre con esa pasión y con ese compromiso. Y gracias y bienvenidos todos al Partido Verde y hasta su casa. Muchísimas gracias. 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 Un abrazo.